Miércoles 14 de mayo, son los titulares de la noticia. Llega el cuerpo del empresario regiomontano Lorenzo Zambrano, presidente del Consejo y director de Cemex, luego de fallecer en Madrid, España. Dos camionetas de Fuerza Civil y una del Ejército resguarda la salida de hangares. Hoy se espera la misa a las 16 horas. Colocan moños negros en señal de luto en los edificios de Cementos Mexicanos, Tecnológico de Monterrey y Estadio Universitario. Rinden un minuto de silencio en el Congreso del Estado. Se refresca la temperatura y vuelven las lluvias y se desatan los accidentes viales en distintas calles y avenidas de la zona metropolitana, le contaremos. Ponen en Tamaulipas a Nuevo León como ejemplo para el combate a la inseguridad. Lanza el gobierno federal por fin una nueva estrategia para combatir la inseguridad y violencia que no cede en varios municipios de Tamaulipas. Confía el gobernador de Nuevo León en que la nueva estrategia que implemente el gobierno federal en Tamaulipas tenga resultados. Advierte el general Noé Sandoval que no se debe bajar la guardia ante la inseguridad. Analiza el gobierno del estado. Falló a favor de la Suprema Corte de Justicia para no aplicar el mando único. Considera la alcaldesa de Monterrey que no es necesario aplicar esta figura en Nuevo León. Crece la inversión extranjera en Nuevo León. Arranca operaciones 9 plantas en Monterrey con una inversión superior a los 400 millones de dólares. Tragedia minera se escribe en Turquía y más de 160 mineros muertos y 400 permanecen atrapados. Le daremos detalles. En los deportes, buenos días, Pedro Piña. Muy buen día. En Chile aseguran que el volante paraguayo Rodrigo Rojas puede estar ya fichado para Rayados para participar en este verano. Él habló para las noticias, le tendremos sus palabras. Bonnie Cruz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Avril Lavigne enloquece a sus seguidores regios en su concierto anoche en la Arena Monterrey.